A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre texto dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace Aún más. Al final de la página, selecciona el enlace Preguntas. A continuación, selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso, selecciona pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre texto. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta, pregunta 13. En el siguiente campo, especifica el nombre de la pregunta poniendo variables construidas con corchetes para que sean los huecos de la pregunta, tal y como ves en el siguiente enunciado. Arrastran los huecos los marcadores que correspondan. Las únicas preguntas que aceptan puntuación negativa son 1 y 3. La única pregunta que no se corrige sola en un examen es la pregunta de 5. Una de los tres tipos de preguntas calculadas que existen es 3. Como puedes observar, se especifica entre corchetes la respuesta correcta, que posteriormente se debe definir en el apartado Opciones. Puntuación por defecto. En este campo tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. En el apartado Opciones, define los marcadores y el número de veces que van a aparecer como huecos en las frases. Cada respuesta correcta tiene que coincidir con una de las variables que hemos puesto en el enunciado. Por ejemplo, variable entre corchetes 1, opción múltiple del grupo 1. Variable entre corchetes 3, calculada de opción múltiple del grupo 2, con un número de veces ilimitada porque aparece dos veces en las frases del enunciado de la pregunta. Así tendremos varias cajitas con esta opción para arrastrar a los huecos. Variable entre corchetes 5. Ensayo del grupo 3. El resto de opciones que vamos a introducir no serán las correctas y las cumplimentaremos del siguiente modo. Opción 2. Verdadero o falso del grupo 1. Opción 4. Calculada del grupo 2. Opción 6. Numérica del grupo 3. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Como todas las retroalimentaciones, también le saldrá una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a intentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ninguno de estos comportamientos, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para visualizar la pregunta, vamos a guardar los cambios y continuar editando. Pincha sobre el enlace Vista previa. De este modo, comprobamos que existen dos opciones por cada hueco de la pregunta. Para finalizar, cerramos la previsualización.
guardamos cambios y ya tendrías creada la pregunta en el banco de preguntas.